Tras conseguir el marcador a su favor de 2-1, el plantel de la Pollería Vera logró ponerse adelante en su serie semifinal ante la escuadra de las Tuzas FC en actividad de la Liga de Fútbol Femenil del Casino Obrero Petrolero de Poza Rica. Este primer partido logró contar con intensas jugadas de gol por ambos conjuntos. El plantel de Pollería Vera se mantuvo firme con su cuadro lleno de experiencia ante unas jóvenes Tuzas que confiaron en la velocidad de sus integrantes, tocando fuerte la puerta en este compromiso. Dentro de este partido de ida, la Pollería Vera anotaría con su jugadora Vanessa Ríos, mientras que descontaría las Tuzas FC con la jugadora Nechley para Fox con disparo de tiro libre. Bueno, primero que nada, buenas noches. Y como dice, sí, fue un gran rival, muy integrado de muchas pequeñas, habilidosas, rápidas, fuertes. Pero pues yo creo que lo manejamos bastante bien, con bastante experiencia y con más que nada con frialdad, que es lo más importante en el fútbol. Sí, así es. Ahora que estuvimos nosotras echándole muchas ganas durante todo el torneo, pues íbamos invictas e incluso este equipo nos quitó lo que llevábamos de los partidos ganados. Es un rival muy fuerte, el cual viene apenas la vuelta y va a ser un partido muy bueno. Con este resultado, Pollería Vera se mantiene con una ligera ventaja para encarar el segundo compromiso de esta semifinal, donde buscarán concretar el boleto a la gran final del torneo femenil la próxima semana en esta liga deportiva. Desde el municipio de Poza Rica, Edwin González, RTV, Más Deportes.